Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Paper Mario Origami King a la Torre Oceánica. Vamos a meter los orbes inside. Tenemos ahí los diferentes huecos. Y vamos a ver qué nos depara esta torre, porque tenemos que reventar ya la siguiente purpurina. ¿Vale? Era una puerta, sí, bueno, ahora resulta obvio. Entremos, que ahora no tengo de llegar arriba del todo, suponiendo que haya donde llegar. Vale, pues sí, parece que arriba del todo será donde estará. Uf. Oh, tierra, agua, fuego, hielo, los cuatro elementos aquí juntitos. Me alegro de volver a veros. Son estatuas, sí, ya me había dado cuenta. ¿Y qué pintan aquí las cuatro estatuas? Algo un poco raro, ¿no? Vamos a necesitar ir eligiendo. O cada planta va a ser de un diferente rol. Vale, soy gilipollas. Vale. ¡No! Hay que aprendérselo de memoria, ¿eh? Vamos a intentarlo por la izquierda. No, ya sé el camino, es por la derecha por donde estábamos. Ay, tío, no he llegado. Sí, 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 es por la derecha, ¿eh? Pero... ¡qué farso ha sido eso, tío! Es así, ¿eh? ¡Ojo! Ya no. Tengo que llegar más sobrado de tiempo, tío. Tengo que llegar más sobrado de tiempo, tío. ¿Qué le ha pasado en la cara al pavimentar de tierra? Está dividida en dos, qué inquietante. Mira, ahí arriba está pavimentada de agua y solo tiene un ojo. O lo está guiñando. Uf. Esto... no, no, no me jodas, ¿eh, loco? No tengo ganas de pelear, tío. No me rayes, ¿eh? No me rayes, pesadilla. Si hace falta purpurina, pelearé, si no, no. Vamos a ponerlo todo. Ahí hay una bola. Aquí hay una cola. ¿Esto qué hace? No hace nada, ¿no? Vale, ahí hay un corazón. Aquí hay otra... ¿bola? Vale, la bola hará algo. Un Pou, perfecto. Vamos a por la bola. Me hace falta purpurina, ¿eh? Hostia, está arriba atada, tío. Está arriba atada. Vale, voy para allá. Vale, qué falso. Porque... ahí puede que haya hacer algo. Puede que haya un algo ahí encima. Vale, no va a ser tan fácil. Mira, ahí hay... vale. Vamos a intentar hacer... vale, hay algunos que tienen boca.
y otros que no tienen boca. Por lo tanto, ahí está, Easy Clap. Gema roja. Gema roja que pertenece al papel elemental. Ahí arriba estoy seguro de que tenía que haber algo. Bueno, vámonos. Vamos a poner la piedra. Oh, qué triste, está seguro que algún regalito le podría animar. Y ahora eso se moverá, ¿no? Cae agua y lo levantará o algo, ¿no? ¡Ya! ¡Qué guapo, tío! Dejar el papel elemental de tierra, se ha recompuesto. Mira qué sonrisa de felicidad. Muy guapo, tío, ¿eh? El puto juego. Es muy guapo el puto juego, tío. Vale, esta zona lista. Vámonos para arriba. Esto por aquí, esto por aquí. ¿Qué hay que hacer? Vale, por ahora nada. Está chulo que recuperen un poco las cosas tipo Mario 64, plataformero. Hostia. Anda, ¿qué hacen esos todos pegados en el muro de la torre? ¿Cómo pueden sostenerse así? No parece que nada le ate a la pared. Ahora que me fijo, parece que le han pegado con cinta adhesiva. Pobre, tiene que dar mucha vergüenza estar en esa postura tan indecorosa. Bueno, no puedo ayudarle porque están fuera de rango del martillo. Pero por aquí tiene que haber un boss. Un duelo de miradas de papel elemental de fuego y de hielo. Vale, necesito algo de fuego allí para abrir la izquierda. Estaba claro. Vamos a tener que luchar también con alguien por narices porque no tenemos. No tenemos purpurina. Vale, ahí abajo hay algo. Aquí puede que haya algo. Vale, no tiene fuerza, ¿no? Nos hace falta algo que dé fuerza. Ah, vale, que le pegue esa bola, vale. Perfecto, voy a bajar también primero. Ahí hay algo. Es jodido esto, ¿eh? Vale, perfecto. Vamos a tener que luchar, ¿eh? Vamos a tener que luchar sí o sí. Porque no vamos a tener sino purpurina suficiente, tío. Me cago en mi vida. Sí, voy a tener que luchar, ¿eh? Vale, esto no es relevante. Voy a romperlo. Eso, de aquí, de aquí, de ahí en esa pared, de aquí. Vale, pues yo creo que sí, ¿eh? Esto sobra, pero lo voy a hacer también. Vale. Vámonos por aquí. Hostia, lo he hecho mal, soy gilipollas. Soy gilipollas, tío. Lo he hecho mal, tío. Me he cargado este pensando que no me. Soy gilipollas, bro. Soy gilipollas, tío. Lo he hecho mal. Ahora tengo que luchar contra estos hippies. Venga, aunque haya una oleada, tío. Necesito purpurina. Lo he hecho yo mal, tío, ahí. Y no tiene arreglo. No va a tener arreglo.
La he cagado yo ahí, tío. Qué mal. He medido mal, tío. Por el exceso de confianza, la he cagado yo ahí. La he cagado yo ahí. Vale, me van a atacar. A ver si he limpiado eso completo. Si lo hubiera limpiado, sería perfecto porque puedo volver a pensar otra vez que es raro en mí que yo piense, pero... Pero si pienso, puedo rehacerlo. O lo ideal sería que me pusieran de nuevo las cosas, los cubos. Si no, la he podido liar ahí. Vale, una oleada más, no me acordaba. Soy gilipollas, tío. Soy definitivamente soy gilipollas. No sé qué carajo hago con mi vida, tío. Me van a pegar ahora una somanta de palos que verás. Vale, 27. Liquidado. Ahora me van a atacar por lo menos 3, ¿no? No, 3 no todos. A ver si soy capaz de alinearlos. Sí. Y un martillazo, listo. Vale, martillazo que te crió. Vale, eso fuera. Vale, tampoco me he quitado mucho del medio, ¿eh? No me he quitado tantos como yo esperaba, tío. La he cagado yo. La he cagado yo, tío. Voy a romperlo ya todo, ya me da igual. Tiene que haber otra opción de hacerlo. Porque si no... Si alguien mete la pata, tiene que haber una opción de rehacerlo. Y ya sé cuál es. Creo. No estoy seguro, pero sí. Ojo que tampoco puedo hacerlo ahí. Soy gilipollas, bro. Soy gilipollas. Me tengo que pirar aquí, tío. Me tengo que pirar aquí porque esto no es normal, tío. La he liado parda. La he liado parda. Han vuelto a caer, espero. Yo, vale, me caigo, tío. Soy gilipollas. Definitivamente, es que soy gilipollas. Estoy harto de decirlo. Vale, tío. A ver. Vale, cae aquí, cae aquí, cae aquí. Cae aquí. Y ahora sí, tío. Es que he sido tonto. El exceso de confianza me ha hecho quitar este, tío. Que no debería haberlo quitado. Soy girulo. What? No. Realmente... Realmente no debería haber quitado ni este, tío. Está tocando la moral, ¿eh? Está tocando al final la moral, tío. Y es algo tan absurdo, tío. Que cuanto más prisa es peor, tío. Absurdo, bro. Es absurdísimo, tío. Este por aquí. Puedo quitar este y este, tío. Ya está. Y no me tengo que complicar la vida. Es que también soy gilipollas. Me lo ha puesto ahora a huevo, tío. Yo quería hacerlo ahí enrevesado. Porque me mola el riesgo, tío. No puede ser, tío. Algo no cuadra, tío. Algo no cuadra, hermano. Ah, sí, perfecto, tío. Joder, tío, que no era tan difícil, cojones. No era nada difícil, tío. Y se me estaba ya atragantando con la tontería de hacerlo corriendo.
Vamos a ver qué hay ahí. Vale, otra vez tenemos aquí lo de... lo del fuego. Hostia, no me jodas. Uf, vamos a tener que apuntarlo, ¿eh? Va a ser difícil. Va a ser difícil. Bueno, yo os aconsejo... vamos a probar una segunda vez. Y si no, lo apuntamos. Y ya está. Ni de coña, chaval. Ni de coña, tío. Ni de coña, tío, de verdad. Es jodido, tío. Bueno, esto es fácil. Gente, cogemos un lápiz, ¿vale? Y apuntamos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y lo vamos apuntando. Otra cosa es que la caguemos hasta apuntándolo. Eso ya sería épico. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya la he liado yo también, ¿vale? La he liado yo también, tío. Ya verás. La he liado un poquito, ¿verdad? Y ahora viene la pregunta. Soy gilipollas, tío. Es difícil. Es que hasta apuntarlo es difícil, ¿eh? Parece que no. Pero no es fácil, ¿eh? Ah, bueno, hay varios intentos. Vale, no hay problema. Es que eso de volver atrás es lo que me raya, tío. Está rayando eso, tío, de volver atrás, loco. Estoy saturadísimo, tío. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8, vale. Vale, cuando llega al lado bajo, tío. Joder, es que estoy saturadísimo, tío. No es difícil, tío, pero estoy muy saturado, tío. Es que ni apuntándolo, compadre. Estoy torponcillo. Y un poquito saturadito. Solo un poco. Vale, y ahora pega el hielo y lo habilita. Y ya podemos entrar. Perfecto. Volver a entrar a hielo. Se ríe con confianza, pero ha sido demasiado soberbia. Vale, no quiero pelear con esta gente. No me apetece. Vale, vamos a ir rellenando. ¿Ahí hay algo? No, ¿no? ¿Sí? No lo sé. Sí había algo, tío. Ah, hostia, qué putada, tío. Anda, cojones. Un poco más y me pego un bocado, tío. Vale, guardamos por aquí. ¿Tengo vida? Sí. Vámonos por aquí arriba. Aquí ni nada. Vamos a coger esto. Esto. Hay un poquito de purpurina. Vale, seguimos adelante. Está muy guapo, esto, ¿eh? Me recuerda al Zelda y algunas partes a Mario 64, ¿eh? Vale, Torre de Oceanía. Pues ya tenía que estar el final casi, ¿eh? Ya tiene que estar el final casi, porque si están todos los abuelos reparados, miedo me da. Miedo me da, y encima me dan ahora un corazón, por lo tanto, eso implica que let's go.
Este es el boss. Púrpura. Está claro. Otra cosa es saber cuánto nos cuesta. Por fin hemos llegado de arriba. Fíjate a qué altura estamos. Ahí está la escurridiza serpentina morada. ¡Hostia! Esto, ¿cómo se supone que vamos a subir hasta ahí arriba para cargarnos el carrete? ¡Hostia, chaval! ¿What? Ah, vale, va a subir ya. Sabía que era un fiso, tío. Lo sabía. La provocadora pegadiza. Cinta adhesiva. Realmente lógico que sea estos bosses, porque es de papel, tío. Es que ya os digo, yo estoy un poco espeso, ¿eh? En el armario tengo un mensaje para ti de parte del jefe. ¿Por qué no vienes y te lo doy? Y tu niña de papel se buena y vuelve con Oli, que ya es hora de que te vayas a la cama. Así que queréis cargaros esta serpentina, ¿eh? Pues es tu idea, tampoco tiene nada que lo sepáis. ¿Os supone algún problema las tiras de papel? Eso era bastante feliz y divertida para vosotros. Creo que ya sabemos quién pegó esos tos en la pared. ¿Cómo acabarían esos inocentes artículos de papelería convertidos en villanos tan precedibles? No soy predecible. Soy pegajosa y a mucha honra. ¿No queréis adhesivo a la causa? Pues os vais a hacer por las malas. Estaba claro, porque al ser papel, tío, pues es normal que estemos luchando contra cosas de papelería, de papeles, tío, de... Creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Venga, simpático, a ver si esto de pegar se os da bien. Vale. A ver qué hay que hacer. ¿Cómo hay que pegarle o dónde hay que pegarle? Vamos a... A ver, primero va a ser fácil, ¿no? Porque esto va para el lado. Esto va para acá. No sé realmente... Vamos a ver primero... Esto... Y luego esto. A romper el portafolio de la cinta adhesiva, golpeado con el martillo. Perfecto. Vamos a reventarlo con el martillo. ¡27! ¡Uf! No quita nada, ¿eh? No le quita nada. No le quita nada, tío. Pero bueno, una vez que esté roto, imagino yo que quitaremos más vida. No lo sé. Creo que así puede estar bien. ¿Algún hongo o algo? ¡Vale! Parece las cositas, anda, que hace todo eso oculto en el cofre. Pero bueno, ese dispel mazo, parecerá bonito de desparramar así lo que había guardado con tanto esfuerzo. Vale, estaba claro que había algún on por ahí pendiente, así que ahora vamos a activarlo, vamos a intentar a ver si nos sirve de algo. ¡No! ¡Qué mal lo he hecho, tío! Bueno, ojo, 21, ¿eh? Porque antes... Ahora sí he quitado más que antes. Vamos a activar los on, ¿vale? El on es importante. Por aquí esto. Yo creo que así puede estar bien, ¿eh? Vale. Creo que sí, ¿eh? Que lo estamos haciendo ahora bastante pupa, ¿eh? Que me sabe raro, porque creo... hay algo que no... Hay algo raro. Pero está siendo demasiado fácil. Un toque más y yo creo que se enfadará. Vale, a ver. Vamos a ver.
Un momento. Subo para la derecha. Y necesito ataque, tío. No. Vamos a ver cómo lo hago, tío. Estoy tocando un poco esto, la moral, ¿eh? Para el lado. Y es que no quiero utilizar el fuego, tío. Yo tengo que utilizar el fuego al final, loco. Ah, tío, no voy a poder, ¿eh? Voy a utilizar el fuego, no sé. Hay algo que se me va. Hay algo que se me escapa, tío. No quiero utilizar el fuego porque no lo veo necesario. Ahora mismo no creo que sea necesario, la verdad. La he cagado ahí. Pero es que no había otro movimiento posible. No. Bueno, lo mismo derrite el plástico. Yo qué sé, tío, que va. No creo yo que valga para nada. Bueno, ha valido. De hecho, ahora se tiene que cabrear, ¿no? No. Cambiará el chip. Cuando ya lo destruyamos entero, cambiará. Vale, suba para allá, sube, gira, tal, y aquí. Pegamos, vale, ya está. Y el on está ahí dentro. Debería haber abierto el on. Debería haber abierto el on. Yo creo que con dos martillazos, bueno, con uno hubiera sobrado, creo. ¿What? Ah, que tengo que destruir el lado adecuado. Vale, 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 vale. Ahora lo pillo, vale, vale, vale. Vale, el lado que no esté destruido. Por eso me parecía. Me estaba pareciendo a mí tan fácil. Ahora tenemos que destruir el lado que no está roto. A ver cómo lo hago. A ver. Sube por aquí. Sube por aquí. Gira para la derecha. Cojo eso. No. Giro por aquí. Que realmente este lado no va a valer. Jodido, tío. Jodidillo. Vamos a perder un turno, ¿eh? No vamos a perder un turno. Nos ha costado, pero lo vamos a hacer bien. Nos ha costado, pero lo vamos a hacer bien. Perfecto. Hay veces que te aturullas ahí mentalmente. Y no hay manera, ¿eh? Ahora sí, pero no ha acabado, ¿eh? No creo que haya acabado. ¿Ya ha acabado? No, me parece muy fácil, ¿eh? Parecía muy fácil, tío. ¿No hemos acabado con ella? Menuda gente tenéis. Tengo que cargar mi exclusivo portafolio, valía una fortuna. Si hay que hacer esto con las malas, se hace y punto. Venga, vamos a pagarnos en serio.
Siento ser tan cortante, pero no me dejáis alternativa. Venís aquí que os voy a pegar un buen repaso. Qué barbaridad, mira eso, ya se ha puesto. Tiene pinta de hacer daño. Paso que ataco. Brum, 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 brum. Vale. Derrape adhesivo. ¿What? ¿Eso qué es, loco? Vaya pisadas. Voy tan rápido que casi me la pego. Pega una casilla con cinta adhesiva. Bueno, no parece para tanto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hace eso. Hay algo que no me cuadra, ¿vale? Vamos por aquí, subimos. Subimos. No, espera. Vale, me limita. Perfecto. Eso era lo que yo sabía. Vale, ahí hay un on que va para acá. Y ahí subo. ¡Hostia! ¡What the fuck! ¡Claro! Voy para acá, subo, giro, subo. ¡Hostia, tío! ¡Qué puta locura, loco! ¡Qué puta locura, tío! Esto casi vale, ¿eh? Ya no lo sé, ya es una locura. Esta decía que cubre la casilla adherente si entra en contacto con el fuego, vale. Por eso mismo, vamos a quitarla primero. Que lo he hecho sin querer, pensando en... No he pensado en quitar la cinta adhesiva, he pensado en poder hacer un buen daño. Además, ya la cinta adhesiva es como el monstruo aquel de hielo, que creaba, que se le quitaba vida todo lo que iba poniendo en el suelo. El Fénix, creo que era, y aquí igual. Le quito daño, aparte las del suelo. Así que perfecto, pues claro, podríamos quemar la cinta adhesiva. Bien hecho, Mario. Me está reventando. Necesito vida, ¿eh? No puedo ir tan... Vale, pero es que encima el derrape adhesivo lo vuelve a hacer aunque yo le reviente. Vale, tío. Voy a recuperar de vida, aunque sea. No. Da vueltas, da vueltas, da vueltas. Se activa. Ahí lo voy a dejar. No voy a hacer nada, pero voy a recuperar vida. Y bolón también, que es importante, y ya nos quedamos ahí en un bucle que se desactiva. Vale, he podido cubrir y sigue poniendo más derrape, es decir, hay que quemar ya. Una vez que ya le hemos dado al on, por lo menos cada dos turnos vamos a darle. Entonces cada vez el on está hecho, lo que necesitamos es focusear 100% el fuego. Así que si hacemos así, directamente, y hacemos así, directamente, pues ya tenemos conseguido lo que queremos. Así que una ronda para activar el on y coger vida, y otra ronda para reventar con fuego. Aunque le quita poco de vida. Giro vertiginoso. The fuck, me revienta, tío. Y ahora adhesivo. Podría intentar coger el de fuego, pero también podría intentar coger la mano. A ver si la mano le haría algo. Voy a intentar coger la mano. Vale, aquí tengo un on.
Buah. Buah, tío, no puedo, loco. Ya, qué putada, chaval. Hay que pensar un huevo, ¿eh? A ver, vamos a ver cómo lo hago. Por aquí, subo y sigo. Vale, perfecto. Sube, lo coge. Creo que bien, no estoy seguro. Vale, creo que sí. Creo que lo he hecho bien intentando coger los brazos. Vale, perfecto. Fuego. Y los brazos. Genial. Quizás los brazos efectivamente le iban a hacer más daño. No lo sé. Tío de la cinta de Shiva. Vale, perfecto. Hay que utilizar el fuego, ¿eh? Hay que utilizar... Uf, algo va a hacer. Usa la flecha. Algo va a hacer, ¿eh? Necesito un on. Necesito, por supuesto, un fuego, tío. Vamos a ver. No puedo, tío. A ver cómo lo hago. Sube hasta aquí, gira, gira, gira. No. Vale, espera. Gira, sube. Gira. Creo que así puede estar bien, no lo sé, tío. Me voy a regar. No está bien. Pero por lo menos cojo vida. Ah, no lo he hecho bien, tío. No lo he hecho bien. No lo he hecho bien, efectivamente. No puedo atacar, ¿no? O sí, con el salto, pero me voy a pinchar. O le voy a quitar poco. Vale. Lo he hecho mal. Es difícil, con tanta pegatina. Es difícil. ¿Otro? ¿Qué me hace un doble ataque, tío? Hijo de puta. Bueno, el on tampoco estaba activado. Está rayando esto, hermano. Me está rayando un poco. A ver, subo aquí. Para allá, subo. Cojo eso. Cojo eso.
Ahora lo voy a dejar activo, tío, y ya para la próxima. Lo voy a dejar activo y para la próxima, pero no sé si voy a llegar vivo. Ese es el problema, que no sé si voy a llegar vivo. Lo dejo activo. Cojo eso. No, claro que no. Estaba claro que no. Me cubro. Vale, va a poner más cintas, ¿no? No, ahora hay que matarlo ya, ¿eh? Ahora hay que utilizar el fuego como sea, tío. Cago en la leche, tío. Va por culo. Del tirón fuego. Del tirón fuego. Que lo va a dejar con uno de vida, ¿eh? Y al final vamos a tener que utilizar las manos, creo. ¡Hostia! Vale, no, no, pensaba que evitaba el fuego. Me ha asustado, digo, no puede ser, tío. Tiro vertiginoso. Necesito vida y las manos. Necesito vida y las manos, chaval. Necesito vida y las manos, tío. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Y esto... por aquí. Yo creo que sale perfecto. Porque además cojo dos corazones. Yo creo que sí, ¿eh? Y tengo vida para aguantar un embiste más. Y ya después utilizamos la mano. Ahora vamos a utilizar las manos, ¿eh? Vale, va a poner el derrape, ¿no? Ah, no, no va a hacer el derrape. No puedo utilizar... No voy a poder utilizar ahora las manos, tío. Y seguro que no puedo utilizar ahora las manos, tío. Voy a utilizar el fuego porque estoy seguro que no puedo utilizar las manos, tío. Porque al no tener la cola, digamos, suelta, no puedo agarrarla. Vale, le quito otro 20. Yo creo que es el último, pero no estoy seguro. Tiro vertiginoso otra vez. A ver si se queda sin dar vueltas. Si se queda sin dar vueltas, podríamos intentarlo. Vale. Ya está, GG. Ya está. Me ha puesto bastante fácil el final. Pues eso espero, ojo. Listo. Ahora sí, espero que sí. Vale, ahora sí. Vale, 4.300 de oro. Y ahora vamos a romper la purpurina morada. Ya basta, me rindo. Prometo adherirme a un nuevo código de conducta. No volveré a pegar a nadie en ningún sentido. Jefe Rey Oli, haz algo. Tienes que vengarme. ¿Qué más da? Vale. Se despegan y se caen. Hostia, qué bueno. Vale. Ahora tiene que pasar algo, tío. Ahora se tiene que habilitar. Ahora se tiene que habilitar. Ahora se tiene que habilitar como el reino definitivo, ¿no? No lo sé. Quedaría una más. Ahora tengo que hacer algo arriba. Queda una más, queda la verde.
Vale, serpentina morada eliminada, enhorabuena. Y ahora la serpentina, el cupo de serpentina es mayor. Que parece igual, ojo, pero vale. Le cabe más confeti. Le cabe todo lo gordo. Bien, ya solo queda una serpentina. No la hemos visto en ningún momento, ¿verdad? Podría estar en cualquier parte. Por no saber, no sabemos ni de qué color es. Nos hemos cargado la roja, la azul, crack, está ahí la verde, tío, te va a pegar un bocado. ¿Cómo? ¿Me quiere decir que esa serpentina verde ha estado aquí todo el tiempo? El cielo sabía, ¿no? Sí, me lo imaginaba. Sube y sube, madre mía, se atraviesa las nubes. ¿Cómo vamos a seguir su rastro? Yo no puedo flotar tan alto y no nos engañemos. Tú tampoco llegas ahí saltando ni de broma. ¿Habrá alguna vista por aquí? Supongo que demasiado a pedir. Sí, está claro. Vamos a tener que utilizar los poderes para habilitar fuego. Y habilito eso. Lo vamos a omitir, ¿vale? Nos vamos a... Vale, y habilita un botón. Vamos a darle, no sé para qué sirve, pero... Vale. O sea, esto va a salir ahora. Vale, pues el agua. Las cuatro torres van a enfocar al centro y me va a darme algo que me va a dar para yo poder subir al cielo. Vámonos. Estaba claro, se van a unir los cuatro poderes de la tierra. ¡Ey, no! Vale, quiero utilizar la tierra. Aquí la tierra y allí el hielo. Y listo. Vale, vámonos. Se gira de nuevo. Y ahora vamos al hielo. Y ahora vamos a ver qué sucede. Porque yo imagino que nos van a dar una torre tipo Goku, la torre mágica que nos lleve al cielo. Let's go. Hielo. Y en principio parece que ya estaría. Seguimos. Y ahora sí dejamos la intro. ¿Me subes? Vamos a ver ahora. Cuatro rayos, efectivamente. ¡Oh, qué bueno, tío! Como un ascensor, ¿no? Frío ahí por la cara. Qué rayo tan enorme. Fíjate cómo atraviesa las nubes. Nos está llamando. El alumno nos llama, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Pues bueno, vamos a dejarlo por aquí. Ya vamos. El próximo vídeo subimos ahí arriba al cielo por el ascensor, por el haz de luz. Así que bueno, espero que os esté gustando, que os esté sirviendo. Y como siempre os digo, que os esté ayudando en la historia si os queréis trabar en algún momento. Y si es así, bueno, que le deis un like, que compartáis, que os suscribáis. Y esas cositas que ayudan muchísimo al canal. Así que nada. Muchas gracias a todos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.